Magal Security Systems, un desarrollador de sistemas de seguridad israelí, presentó este martes al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos su proyecto Fiber Patrol para construir el muro en la frontera con México. La firma pretende amarrar el contrato, que contempla la instalación de cercas inteligentes con cámaras de video, sensores terrestres, detectores de movimiento y monitoreo satelital. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que el veto de los ciudadanos de países musulmanes, decretado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viola principios básicos y debería ser eliminado. Creo que estas medidas deberían ser eliminadas más pronto que tarde, dijo Guterres. La Casa Blanca reactivó su cuenta de Twitter en español y tendrá también pronto la versión en este idioma de su sitio web oficial, que había desaparecido poco después de que Donald Trump llegara al poder, confirmó este miércoles una fuente de la residencia presidencial. El Vaticano dijo este miércoles que está preocupado por las medidas migratorias adoptadas por Estados Unidos en el primer comentario de la Santa Sede desde el decreto del presidente Donald Trump que prohibió el ingreso de personas procedentes de 7 países musulmanes. El Papa Francisco manifestó su preocupación porque dijo es mensajero de otra cultura, la de la apertura, y advirtió que es inútil que los pueblos se cierren ante amenazas a la paz y la seguridad. El ministro de Defensa de Irán, el general Hussein Digan, confirmó una prueba de misil denunciada por Estados Unidos y afirmó que no constituye una violación del acuerdo nuclear ni a la resolución de la Organización de las Naciones Unidas. Añadió que la prueba se enmarca dentro de la continuación del programa defensivo de Irán. Además, afirmó que sus misiles no están concebidos para llevar armas nucleares.